Hola, como podéis ver, tengo el cristal limpio, lo acabamos de limpiar, es una estufa que se usa a diario. Y este vídeo que vamos a hacer es justamente porque en el canal están diciendo y preguntando mucho sobre el tema del inicio o el ciclo de encendido de la estufa, y que muchas veces con los parámetros no son suficientes. Y bueno, indagando un poco con la gente, haciendo el feedback que siempre comento de lo mismo, ¿no? De comentar, y vamos intentando ayudar y ver por qué no funcionan o cómo las cosas tienen que ir mejor. Pues nada, vamos descubriendo que muchos usuarios tienen estufas que han adquirido de segunda mano, o que ya las estufas tienen unos años con ellos, y evidentemente que hay uno de los, que puedes ver que está limpia, uno de los elementos que es la resistencia, que es la que está aquí dentro. Esa que se ve aquí es una resistencia de un espiral, de una vuelta. No es una lisa, no es una resistencia lisa recta, sino que tiene como una vuelta, que es como un espiral. Se puede ver bien, voy a hacer un primer plano. Este es el porta resistencia. Y bueno, aquí debajo veis lo que son las entradas de aire comburente. Vale, bien, ¿cuál es el tema? Pues el tema es que detectamos que las resistencias evidentemente se desgastan. Voy a hacer ahora lo siguiente, voy a encender la estufa, y en el momento de encender, esta estufa normalmente enciende primero la resistencia y después comienza a hacer la carga de pellets, así que la voy a encender. ¿Vale? Y lo que voy a hacer ahora es, con el dedo, tapar el flash por la luz de la cámara. Vale, esto no me gustaba cómo se ve así. La intención es que se pueda ver cómo se pone incandescente la resistencia. No sé si haciendo una pausa y quitándole el flash, pero bueno, no es suficiente que la resistencia caliente, se tiene que poner incandescente, porque si no, no hay ignición. Vale, a ver, voy a hacer una pausa, a ver si puedo sacar el flash de la cámara, porque esto lo estoy tapando con el dedo, de este color rojo, y ya estoy viendo. Voy a hacer una pausa un segundo. Vale, aquí le podéis ver la resistencia encendida, incandescente. Si la resistencia no está incandescente, no hay forma de que los pellets se enciendan. Ahora va a comenzar a tirar pellets en muy poco tiempo, pero lo podéis ver incandescente totalmente. ¿Qué pasa? Es una resistencia que está en condiciones. Vale, supongo que la conozco ya los tiempos y sabía que iba a caer el pellets. Pues nada, me voy a quedar hasta el momento de la ignición con la cámara grabando aquí, y para lo que podáis ver que hasta que tarda en llenar el brasero, pues la resistencia siempre sigue incandescente hasta que alguno de los pellets, evidentemente, que caerá en el orificio de la resistencia, y cuanto más cerca esté de esta, le proporcionará calor, comenzará a encender, y por la propia aspiración que hacen los motores de extracción, se genera la combustión. Yo ahora mismo, como tengo la puerta abierta de la estufa, va a costar mucho más. Pero bueno, me interesa. Voy a hacer otro stop para encender el flash. Vale. Con el flash igualmente también se ve. Ahí hay la cámara en primerísimo plano. Total, no nos vamos a quemar. Podéis ver la resistencia como está, incandescente, van cayendo pellets poco a poco, que es el ciclo normal de encendido, va girando el sinfín. Recordamos que el ciclo del sinfín son 6 segundos de ciclo. En este caso tengo ahora mismo 1,5
de 1,5 de carga de pellet o 1,6, significa que los otros 4,4 no está funcionando el sinfín. Descansa 4,4 y 1,6 gira. Descansa con 4,4 y 1,6 gira. Y así durante el ciclo de forma infinita. Luego, con la carga de cada potencia, hace lo mismo. Según lo que tenga regulado en el parámetro, pues 1,8 gira y 4,2 descansa. Cuanto más tiempo le damos de carga, más tiempo estará girando el sinfín. Bien, si ahora yo cierro la puerta, seguramente que va a ayudar, porque por el mismo orificio de la resistencia sale calor, caliente, temperatura, y ayuda mucho a aquel pellet que está allí a que se encienda. Ahora ha ido a parar uno adentro, ahí podéis ver el humo, y en cualquier momento comenzará la ignición. Este humo, la estufa es capaz de absorberlo, no entra dentro de la habitación. La estufa lo absorbe y en breve comenzará la ignición. Es cada vez más el humo. Si yo cierro la puerta, ayudo mucho más la ignición. Lo podéis ver cómo el humo empieza a desaparecer y miren cómo cambia y se genera la llama enseguida. ¿La veis? ¿Qué tal? Vuelvo a abrir. Humo y no hay ignición. Bueno, sí que ya está encendido, pero si cerraría la puerta en directo, hay llama. ¿Lo veis cómo funciona una combustión óptima con una regulación de aire, de extracción de aire, de gases correcta, una aportación de oxígeno correcta y una cantidad de pellets también correcta en el brasero? No tiene que ser excesiva. Ya veis que con un poco de pellets, si cae bien, enciende. Pero es importante que la resistencia esté al rojo en todo su esplendor y que haga la función de encendido. Aquí vemos en directo un ciclo de encendido de una estufa de 8 kilovatios. Para mi gusto, tiene un poco por encima de lo que me gustaría, porque ahora cuando se genere la ignición completa y pasen los minutos que tiene indicado para el ciclo de encendido, tendrá una llama un poco excesiva. Pero bueno, me interesaba grabar esto por el tema de la resistencia y para que veáis cómo se genera la ignición con y sin el fuego. Perdón, con y sin la puerta. Cómo se genera la ignición con y sin la puerta cerrada, con la puerta abierta y con la puerta cerrada. Ahora lo digo bien. Otro factor muy importante a la hora de ver el tema de la combustión es la placa de aquí arriba, que tiene que estar siempre blanca, como está aquí, o rojiza. Esto que está aquí arriba, a ver si puedo tapar la luz un poco, sí. Eso que se ve aquí arriba es quemado blanco. Si fuera negro es porque tenemos una combustión muy mala. Entonces este es un indicador de que tenemos una combustión correcta. Seguramente que ahora cuando la llama levante demasiado es probable de que se ponga un poco negra. Ahora comienza a ponerse negra, al menos yo la detecto con la vista. Pero una vez que comienza la llama podéis ver cómo está bien viva lo que es la base, es bien viva. Lo que pasa es que por una cuestión de las velocidades de las cámaras parece que estuviera un poco más floja, pero no, está bien viva la llama, recta. Y aquí está lo que decía, comienza a ponerse un poco negro, pero al cabo de nada, si la combustión es buena, en nada comenzará a arrancar el ventilador de calefacción cuando llegue a la temperatura indicada por el programa.
se calientan bien los intercambiadores y nos comienza a tirar aire caliente a la estancia, a la habitación. Pero aquí podéis ver la llama bien recta. Esto es lo que decía, ahora veo un poco de exceso de llama, pero esto dura nada y menos. Ven cómo se pone negro aquí encima, pero esto desaparece en breve. Cuando la estufa regula y se estabiliza, que se quema el pellet que está aquí debajo y queda con la cantidad de pellets de la potencia indicada, en este caso es la 1. Vale, aquí acaban de arrancar los ventiladores. Y esto poco a poco comenzará a desaparecer, al igual que también la llama comenzará a bajar. Pero es importante que esta llama tenga una buena potencia en encendido para calentar los intercambiadores y que en el momento de tirar aire caliente, bueno, en el momento de tirar aire, que tire aire caliente. La llama ya comienza a bajar poco a poco y en breve todo esto negro desaparece porque la combustión es buena. Aquí por una pequeña temperatura de color de la cámara, si lo regulo bien, tendría que trabajar con grados Kelvin para que se vea la llama bien blanca como se ve. Mirad cómo desaparece. Desaparece lo negro y eso negro era un indicador de que teníamos un poco de combustión. No era tan buena, así que quizá tenga que bajar un pelín la carga de pellets en el inicio. Pero el encendido es correcto, lo podéis ver. Va desapareciendo todo lo negro. Entra aire comburente, la combustión es correcta, va bajando la llama. Todo esto en directo. Lo podéis ver aquí, no estoy haciendo ningún tipo de edición, ni de corte, ni nada. Lo único que tengo es el dedo arriba del flash, porque si no, pasa esto. Mirad cómo ha desaparecido. ¿Vale? Mirad la llama. Ha estabilizado la estufa y la llama se queda aquí. Ahora sigue bajando. Y poco a poco se estabiliza. Aunque parezca que se va a apagar, mirar aquí debajo, llama azul, una combustión correcta, la carga correcta de pellets y la estufa funcionando perfectamente. Pues nada, como siempre ayudando y como siempre intentando aportar valor y dando soluciones a muchas personas con estos vídeos, que intento ayudar a todos los que pueda. Vale, como podéis ver, si me acerco, aquí de abajo está funcionando perfectamente el brasero, no se ve llama, pero estoy en la potencia 1, en la potencia 1, ¿vale? Y así se va a mantener hasta que haga la limpieza, vuelvo a subir la llama y va bajando un poquito y se mantiene de esta manera. Y aquí arriba, ahora no sé por qué tengo el flash apagado, pero lo que es la placa está totalmente blanca, de la combustión correcta. Pues lo que decía, el cristal bien limpio. Ahora la llama vuelve a subir. Y de aquí a un momento volverá a bajar, se estabiliza. Y esta limpieza de cristal es por una correcta combustión. Esto evidentemente con el paso de las horas tendrá, se pondrá un poco blanco, un poco más opaco, pero puede estar el cristal así, un poco más opaco durante 24-48 horas tranquilamente de dejarlo. No se pondrá negro en media hora. No voy a grabar un vídeo de media hora para demostrarlo, pero os lo aseguro que aquí no voy a hacer ningún tipo de edición ni nada, esto es así, como lo estoy enseñando. Acabo de enseñar un encendido correcto y creo que es óptimo.
De hecho, si miro un poco de costado, el cristal tiene como una especie de tela blanca mínima, pero bueno, aquí lo veis. Combustión óptima. El siguiente tema, ¿vale? Pues nada, como siempre os pido que os suscribáis al canal para seguir creciendo con esta comunidad y ayudar a muchas personas. Un fuerte abrazo, hasta el siguiente vídeo y un saludo desde Barcelona. Chau, chau.